noticiero local Puerto Informativo del Sur. Mi nombre es Ortiz Sánchez García y esta es la información que tenemos para usted. Rigoberto López Rivera arranca su campaña como candidato a la presidencia municipal de la coalición Va por el Estado de México. Que hoy nos acompañen quienes integran la planilla: Idalia Salina Miranda Soriano, candidata a síndico; Rodrigo Benítez Rivera, candidato a primer regidor; Teresa Antonio Prudencio, candidata a segundo regidor; Efraín Aldama Torres, candidato a tercer regidor; y Nancy Dalila Espinosa Escamilla, candidata a cuarto regidor. Agradezco el respaldo de mi esposa, Marcela, que durante 25 años ha respaldado este proyecto. Hace 25 años iniciamos con este sueño de representar Tejupilco. A mis hijos, Terco y Rigo, por su apoyo, que con entrega y pasión han hecho suyo el deseo de servir al municipio. A mi papá, hasta el cielo, gracias, quien siempre me apoyó e impulsó a prepararme. Gracias a mi mamá, que siempre reza por mí y se sacrificó porque fuéramos a la escuela. A mis hermanos que hoy me acompañan, muchas gracias. Especial agradecimiento a un amigo entrañable que hoy no me pudo acompañar, a mi amigo René Santín Villavicencio, y a sus hijos por su amistad, respaldo y apoyo, y por querer mucho a esta tierra. Agradezco la presencia de mis amigas Yasmín Jaimes Albarrán, candidata a diputada federal, que con ella tendremos una digna representante del Congreso de la Unión. Muchas gracias, Yas. También agradezco a mi compañera Elida Castellán Mondragón, candidata a diputada local por el Distrito Noveno, que no nos acompaña y estamos haciendo equipo. Muchas gracias. ¡Bravo, bravo! Y que tendremos a una digna representante en la legislatura local y que habremos de hacer equipo para hacer llegar recursos a nuestro municipio. Quiero agradecer a quienes también compitieron por la candidatura, a mis compañeros de partido, y que se han mantenido leales y fieles a los principios de nuestro partido y hoy impulsando y apoyando a sus candidatos por la coalición. Muchas gracias a todos ustedes. A los expresidentes municipales, a Lino, a Saturnino, y quiero hacer especial mención a quienes se nos han adelantado, pero que dejaron legado en este municipio y en esta región: a Guillermo Santín Castañeda, a Pepino mi paisano, y a Isael Villa Villa. Dios los tenga en gloria y va por ustedes, amigos. La presencia también de mi presidenta del Comité Municipal, de Argelia Condés Jaramillo, que hoy nos acompaña. Muchas gracias por tu respaldo y por tu apoyo. A la presidenta del Comité Municipal del PAN, que hoy por cuestiones de salud no está con nosotros, a Margarita Torres Martínez. Al presidente del Comité Municipal del PRD, Eric Faustino Cabrera. De igual manera agradezco la presencia de Hugo Enrique González, coordinador regional de nuestro partido. De Wilfrido Avilés, delegado municipal. A los integrantes de los comités municipal, al de los sectores y organizaciones de mi partido y de los partidos con los que vamos en coalición. Muchas gracias. Antes, a que nos conduzcamos con respeto y que sean nuestras propuestas las que convenzan a la ciudadanía de que los candidatos de la coalición
representamos la mejor opción para dirigir la administración municipal de Tejupilco los próximos 3 años. Nosotros representamos la experiencia y conocimiento para dar respuesta a las demandas ciudadanas que tanto reclaman los habitantes de nuestro querido Tejupilco. Habremos de recorrer cada uno de los rincones de nuestro municipio, colonias, pueblos, comunidades y rancherías, para presentar nuestras propuestas. Estas propuestas se sustentan en el conocimiento de la problemática que, a través de visitas que hemos realizado en otros momentos y a la consulta que recientemente hiciéramos a través de un sondeo, donde la gente reclama la prestación eficaz y oportuna de los principales servicios públicos municipales, donde el 70% de la ciudadanía opina que urge contar con el servicio de agua potable de manera eficiente y continua. El 15% demanda el servicio de limpia y recolección de basura. El 7% demanda mejor movilidad vial en la cabecera municipal. Y otro 6% demanda fomento al empleo. Es por ello que nuestros ejes rectores de gobierno serán en servicios públicos municipales. En materia de agua potable, se buscarán alternativas de solución para garantizar una mayor y mejor cobertura de este vital servicio. Se modernizará el servicio de recolección de limpia. Se implementará programas de orden vial. Se contará con un programa permanente de rehabilitación y pavimentación de vialidades urbanas. Se rehabilitará y ampliará el sistema de drenaje de las principales comunidades y de la propia cabecera municipal. Impulsaremos un programa permanente de limpieza y saneamiento de nuestros ríos. Se impulsará el apoyo a la apertura y regularización de los panteones. Habremos de rehabilitar y ampliar el servicio de alumbrado público. En materia de desarrollo económico, se fortalecerán las principales actividades económicas y productivas a través de la gestión de subsidios y apoyos a fin de mitigar el efecto de la pandemia que ha lacerado la economía de muchos tejupilquenses. Impulsaremos un mejor desarrollo para el campo, sobre todo con apoyo de semillas mejoradas y fertilizante, principalmente en la producción del maíz. Seremos aliados de los comerciantes establecidos y ambulantes. Juntos buscaremos alternativas de solución para mejorar sus condiciones de trabajo. Con nosotros no serán perseguidos. Absoluto. Es el único que con tu confianza y tu voto puede asegurar que trabajará para que se logre alcanzar el bienestar, el progreso y la prosperidad de todos los ciudadanos de Tejupilco se merece. Que viva la coalición, que viva mi amiga Yasmín, que viva mi amiga Elida, quienes serán diputadas. Que viva Tejupilco, que viva Tejupilco, que viva Tejupilco. ¡Vivo presidente! ¡Vivo presidente! ¡Vivo presidente! ¡Vivo presidente! ¡Vivo presidente! Asimismo, Elida Castelán Mondragón será la candidata a diputada local por el Distrito 9 por parte de la coalición Va por el Estado de México.
iniciar agradeciendo a mi amiga y saludando con mucho aprecio y cariño a mi amiga Yasmín, candidata a la Diputación Federal por el Distrito 36. Asimismo, saludo con respeto y cariño a mi amigo, el licenciado Rigoberto, candidato a presidente municipal de este hermoso municipio. Saludo a los presidentes de comités municipales, a mi amigo Eric Faustino, presidente de comité del PRD. Asimismo, a mi amiga Argelia, presidenta del comité del PRI. A los expresidentes que se encuentran aquí presentes y a todos nuestros dirigentes y autoridades que nos acompañan. Pero sobre todo, agradezco a cada una de ustedes y a cada uno de ustedes por acompañarnos a este arranque de campaña de la coalición del PRI, PRD y PAN. Por primera vez nos unimos en este país tres partidos tan importantes como es el PRI, el PRD y el PAN. Era necesario, ustedes lo saben, la situación en el país está muy complicada. Por eso tenemos que dejar las diferencias y lograr y luchar por un proyecto en común, que es el bienestar de todos los mexicanos. Luchemos y logremos que este 6 de junio salga avante y triunfador la coalición. Luchemos por nuestros proyectos, por nuestros objetivos, por nuestros hijos, por nuestros nietos y por nosotros. Quiero pedirles, amigas y amigos, que levantemos la cara y decirles que esta campaña será de respeto, de proyecto y de objetivos bien definidos. Que salgan a pedir el voto por esta coalición, que los vamos a representar con dignidad, con trabajo y con respeto. Luchemos, porque hay proyecto, porque hay candidato y porque tenemos la mejor estructura, que son ustedes. En el Congreso Federal, que legislará y luchará por aprobar leyes en beneficio del pueblo mexicano. Porque es una mujer inteligente, joven y trabajadora. Por eso, Yasmín, te vamos a respaldar todos. Y segura estoy que serás nuestra próxima diputada federal del sur del Estado de México. Asimismo, estoy segura que nuestro amigo Rigoberto será un excelente presidente municipal. Porque es un hombre honesto, con experiencia en administración pública, de respeto y digno para representar a los tejupilquenses. Necesitamos gente de trabajo, gente de lucha, que sepa de las necesidades del pueblo y apoye al pueblo y luche por su pueblo. Amigas y amigos, quiero ser su diputada local para representarlos dignamente en el Congreso local, para legislar con dignidad, para vigilar que el presupuesto estatal se etiquete
correctamente en cada uno de los sectores, en beneficio de nuestra sociedad. Quiero representar a los jóvenes, quiero representar a la educación, al sector salud, a nuestros campesinos, a nuestros adultos mayores. Denme la oportunidad, más bien denos la oportunidad a los tres de representarnos. No les vamos a fallar. Me comprometo de ganar, trabajar de la mano con ustedes como siempre lo he hecho. No me esconderé, trabajaré por el bienestar de cada uno de los mexiquenses. Confíen en mí. Me gusta trabajar, me gusta servir y no les voy a fallar. La candidata de la coalición Vamos por el Estado de México, por el Distrito 36, Jazmín Jaimes Albarrán, también dio su mensaje en este arranque de campaña. Agradezco a mis amigos Elida y Rigo la invitación a esta su fiesta, la fiesta de Tejupilco. Al arranque de esta campaña, en la que juntos buscaremos el respaldo popular rumbo al próximo 6 de junio. Hoy, juntos, vamos tras un único objetivo común: más y mejores oportunidades para Tejupilco. Hoy, juntos podemos construir, desde el Congreso de la Unión, el Congreso del Estado y el Ayuntamiento, con nuestro amigo Rigo al frente, el Tejupilco que ustedes sueñan. Para esta coalición, hicimos a un lado los intereses personales y grupales para anteponer el interés colectivo, el bienestar de los tejupilquenses. Tenemos 30 días al frente para construir nuestro triunfo. Aprovechemos cada semana, cada día, cada hora, cada minuto. Vayamos todos a recorrer Tejupilco. No dejemos una puerta sin tocar, ni un familiar, ni un amigo, ni un vecino, ni un conocido sin invitar. La unión hace la fuerza. Unidos somos invencibles. Vamos juntos por el rescate de Tejupilco, por un nuevo amanecer, juntos hasta la victoria. Va por México, va por el sur y va por Tejupilco. Manuel Antonio Domínguez Vargas dio arranque a su campaña como candidato de Morena a la presidencia municipal de Tejupilco.
los primeros minutos del 30 de abril, iniciamos con mucha alegría, emoción y felicidad una campaña política de propuestas, de respeto, de dignidad, de honestidad, de confianza, pero sobre todo de esperanza. De corazón, agradezco al Creador su amor, su bondad, y en este día le pido siga colmando con su espíritu a nuestras niñas y a nuestros niños, porque su energía, su nobleza, su cariño, sus sonrisas son nuestra motivación para ser mejores, para trabajar duro, para ayudar a todos y para amar a los demás. Saludo de manera especial al pueblo sabio de Tejupilco, aquí a los presentes que se dieron su tiempo, su espacio, a los ausentes que nos están viendo a través de las redes sociales. Saludo a las mujeres, a los jóvenes, a los adultos mayores, a comerciantes, a maestros, a ganaderos y campesinos, también a los transportistas, deportistas, músicos, obreros y a todos los tejupilquenses transformadores. De manera afectuosa, agradezco el cariño, la comprensión, el apoyo de mi esposa Samantha, de mi hija Ana Sofía. Con gran gratitud a mis padres, Manuel y Lucina, a mis hermanos por educarme, enseñarme a trabajar, a saludar a la gente, a sonreír, a corresponder, a respetar, a no mentir. Muchas gracias, papás. Estamos aquí frente al padre de la patria, Miguel Hidalgo y Costilla, para refrendar nuestra lealtad al pueblo, a la patria, a México, para defender al país, al Estado y a Tejupilco del saqueo, de la mentira, de los abusos y de la traición que le hicieron por muchos años a nuestra gente. Por eso, me da mucho gusto que nos acompañen los compañeros de Morena, quienes han luchado y hoy nos permiten luchar con ellos para acabar por la corrupción y erradicar ese cáncer que nos dejó dolor, nos dejó pobreza, desnutrición, estancamiento y también retroceso a nuestro pueblo. ¡Viva Morena! ¡Viva la transformación! ¡Viva México! Agradezco la presencia de un gran servidor público, un hombre de familia con principios y valores. Me refiero a nuestro próximo diputado federal y amigo de todos ustedes, Juan Carlos Varela Domínguez. Con quien juntos y con los ciudadanos defenderemos la esperanza del México que todos queremos. También nos complace saludar a una mujer sencilla, luchadora, honesta, trabajadora y comprometida con la transformación de nuestro Estado y de nuestro país. Me refiero a la amiga de todas y todos ustedes, Violeta Nova Gómez. Nuestra próxima diputada local con cabecera en Tejupilco. Desde el corazón de Tejupilco, ratificamos que no vamos a permitir que regresen los de antes, los corruptos. Mejor que regresen lo que se robaron. Por eso,
aunque hoy se den baños de pureza, aunque presuman principios y valores que nunca conocieron, y aunque se pongan una sotana, al pueblo ya no lo engañan, ya no le mienten y ya no se burlan de la gente. Sigan haciendo calumnias, diciendo mentiras, sigan divulgando falsedades, sigan violando la ley, abusando de la necesidad de la gente, entregando tarjetitas solamente cuando son años de elecciones. Con todo eso y más, Morena los va a aplastar. La honestidad y los resultados van a ganar este 6 de junio y la esperanza va a continuar. Hoy y mañana defenderemos lo que es del pueblo. Juntos le daremos la continuidad a la cuarta transformación del país. Lo haremos desde todos los escaños, para que a nuestro líder nacional nada ni nadie lo detenga en ningún lugar o rincón de México. No buscamos un beneficio o interés personal, buscamos una lealtad al pueblo de Tejupilco y al bien común. Ese es el triunfo que vamos a lograr para darle seguimiento a las pavimentaciones de calles, de caminos rurales, para darle seguimiento a la mejora de nuestras escuelas, también a la mejora de nuestra economía, de los comerciantes, y darle seguimiento a nuestro mercado municipal. Lucharemos también por la continuidad de más servicios públicos, asimismo de más y mejores espacios deportivos. Vamos a luchar por la continuidad de la atención e integración de las familias vulnerables. Por supuesto, con la continuación vamos a traer mucho más agua potable a las ciudades de Tejupilco y a sus pueblos. Juntos, Tejupilco va a continuar con más apoyos a nuestras abuelitas y abuelitos. Tejupilco va a continuar con más apoyos a la discapacidad, a los universitarios, a los bachilleres, a los estudiantes de educación básica. Vamos a continuar con más apoyos al campo, a las madres solteras y a los pequeños empresarios. En el gobierno municipal se continuará con honestidad y con resultados. Se continuará con el ejemplo del líder transformador nacional. Gracias a todas y a todos. En Tejupilco, la esperanza continúa. Muchas gracias. Vamos a un corte comercial y enseguida regresamos con más información.
Durante el aislamiento en casa por la epidemia de COVID-19, se puede complicar el estudio para los más jóvenes. Ayúdalos con las siguientes medidas. Fija un horario exclusivo para el estudio, pregúntale sus dudas y cuáles son los temas que les resultan más difíciles. Realicen repasos juntos y consulten libros escolares de apoyo. Para fomentar la lectura, pueden elegir un par de libros y leer 20 minutos por día. Estas acciones contribuyen a la disciplina y el desarrollo intelectual de niñas y niños. El 99% de los incendios forestales son provocados por descuidos humanos. Una de las principales tareas en materia de protección al medio ambiente que cumple el Gobierno del Estado de México a través de ProBosque es el combate de incendios forestales. Para realizarlo oportuna y eficazmente, se cuenta con brigadas de combatientes de incendios capacitados y ubicados estratégicamente en diferentes puntos de la entidad. Como parte de las acciones preventivas, se realizan brechas cortafuego y cinturones negros. Su finalidad es remover el material natural combustible del suelo, como pasto, ramas y hojas secas, con el objetivo de impedir el avance de un incendio forestal. Quemas controladas. Se realizan en zonas con alto nivel de material natural combustible, cercanas al bosque como pastizales. El objetivo es eliminar material que pueda ocasionar un incendio forestal. Aunado a estas actividades, ProBosque brinda cursos y capacitación a escuelas, ejidos, comunidades, instituciones y organizaciones del sector público y privado. Reporta incendios forestales al 911 o al teléfono rojo de ProBosque 800-590-1700. Prevenir es mejor que combatir. Cuidemos nuestros bosques. Edomex. Decisiones firmes. Resultados fuertes. En estos días de permanecer en casa para evitar la propagación del COVID-19, la Secretaría de Cultura Mexiquense recomienda visitar la Biblioteca Digital del Fondo Editorial del Estado de México. Cuenta con una amplia oferta gratuita para adultos, jóvenes y niños, así como materiales de carácter informativo y formativo sobre nuestra entidad, escritos por autores destacados. Ingresa a seape.edomex.gov.mx/fondo-edomex y elige los títulos que te interesen para disfrutarlos en PDF. El 99% de los incendios forestales son provocados por descuidos humanos. Si visitas los bosques del Estado de México, en familia o con amigos, apaga bien tus fogatas. No quemes ni dejes basura. Y no tires colillas de cigarro. Reporta incendios forestales al 911 o al teléfono rojo de ProBosque 800-590-1700. Prevenir es mejor que combatir. Cuidemos nuestros bosques. Edomex. Decisiones firmes. Resultados fuertes. Nosotros seguimos con la información. La Secretaría de Difusión Cultural de la UAM realizó la presentación virtual del libro y conversatorio Trilogía, Mundos sin Dioses,
presentado por Benito Taibo con el presentador Marco Antonio Luna Pichardo. De México, les da la bienvenida a esta actividad en el marco del programa virtual Abril Mes de la Lectura 2021, dedicado a la cuentista Amparo Dávila. Agradecemos la presencia de Benito Taibo, quien el día de hoy viene a presentarnos su trilogía. Tengo aquí los libros, nuestra trilogía de fantasía épica y héroes, mundos sin dioses. ¿Cómo estás, Benito? Es un gusto que nos acompañes. Marco, es un placer para mí. Sin duda es un placer estar con los amigos de la Universidad Autónoma del Estado de México. Siempre es un placer estar en una universidad, aunque no lo esté físicamente. Es como si lo estuviera. Yo espero que cuando la pandemia termine pueda estar físicamente ahí para saludarlos como se merecen. Es un verdadero placer que en las universidades se siga haciendo todos estos esfuerzos por promover el libro y la lectura. Y qué bueno que se lo dedican a Amparo Dávila, una de nuestras grandes cuentistas de fantasía y de historias sobrenaturales que vale la pena leer, que ha sido justamente olvidada de muchas maneras y que hay que recuperar. Es para mí, pues, eso, un placer estar en la universidad, una vez más en la universidad, y lo agradezco inmensamente. Muchas gracias, Benito. Cuéntanos, ¿cómo fue que escribiste tu primer trilogía de fantasía? Sueldo que decide dejar de matar. Y muere dos veces, ¿no? Muere dos sí, veces. Sí, pero no lo digas porque nos van a matar cuando se... O sea, nos van a matar a nosotros por andarlo diciendo. Está en ese camino a la redención. Por otro lado, está Milka, una chica que se dedica a mantener dormidos a 300 guerreros. Esos 300 guerreros es un guiño a los 300 soldados espartanos que defienden el desfiladero de las Termópilas. Y por último, un matemático, Asurbaná, un matemático que sabe leer en un mundo donde nadie sabe leer y nadie sabe contar, ni nadie sabe escribir. Por lo tanto, es mi particular homenaje a la ciencia como constructora de civilización. Todo esto mezclado en un lugar donde existe la magia, donde existe... Pero lo más importante, si quitas la magia, si quitas los fenómenos naturales, los animales extraños, lo que quedan son pasiones humanas. Y yo creo que esa es la parte más importante. Es una novela sobre pasiones humanas. Muy bien, sí. A mí me parece que lo poco que disfruté, como te dije, algunos capítulos aislados, y prometo no ventanear más algunas de las etapas bonitas, porque si no, bueno, nuestros lectores se pueden ir. La segunda pregunta, de alguna manera, ya la contestaste, salvo quieras agregar algo. Dice que en cada uno de los libros se vislumbran las influencias literarias que te sirvieron de inspiración para escribir esta trilogía. Ya referiste a algunos este interés que tenía siempre, ya la situaste en la Edad de Bronce. ¿Quieres agregar a esto algo más, a esto de las influencias que tuviste o con lo que ya comenté? No, por supuesto, hay un clarísimo homenaje a Shakespeare. Todos los personajes que viven en Almirante tienen nombres de protagonistas de tragedias y de comedias shakespearianas, pero nadie sabe por qué. Pero para mí es importante. Shakespeare es el gran conocedor de las pasiones humanas, el que las puso todas, una a una, todas, en cada uno de sus textos. Y por lo tanto, es un homenaje a la construcción de personalidades a partir de sus pasiones. Insisto, si le quitas la magia, si quitas el mundo sin dioses y lo trasladas al Estado de México o a Ciudad Juárez, funciona exactamente igual porque, claro. porque estamos rodeados de eso, de pasiones humanas, y los personajes se mueven a partir de esas pasiones. Yo creo que esa es la parte más importante. Muy bien, un respaldo shakespeariano importante. Bien, ya también nos comentaste de los cuatro, que son más de cuatro personajes centrales,
De hecho, al inicio de cada capítulo del libro, los presentan en tu dramatis personae para que sepamos cómo van a comportarse. Y en la trilogía, de esos personajes principales, Miranda y Milka son mujeres. ¿Cómo fue la experiencia de dar vida a estas protagonistas femeninas? ¿Era equilibrar? ¿Fue una condición? ¿Fue premeditado? ¿Fue casual? ¿Por qué es la importancia de Miranda, que hace mucho equipo con Yago, y Milka, ¿no?, que tiene otras actividades? No podía sustraerme a la revolución que está sucediéndose en el mundo, la revolución de las mujeres. Por lo tanto, me parecía importantísimo que hubiera ese necesarísimo equilibrio de mujeres fuertes, de mujeres que se valen por sí mismas, de mujeres que no necesitan la opinión de los hombres, de mujeres que actúan en consecuencia a través de su conocimiento y de su manera de ver el mundo. Creo que tenemos que deconstruirnos todos en estos momentos, reaprender, o sea, olvidar lo aprendido, eso que está dentro de nuestra cabeza en lo más profundo y que nos hace comportarnos de maneras que algunas veces ni siquiera nos damos cuenta que lo hacemos, para poder establecer un nuevo pacto, un nuevo diálogo, romper el pacto heteropatriarcal y establecer un nuevo pacto de igualdad y de conocimiento mutuo. Por ello, están ahí presentes. Y yo vengo de una familia donde las mujeres son poderosísimas, maravillosas, y por lo tanto, también es un homenaje a mi madre, a mi mujer, a todas aquellas las mujeres que han estado cerca de mí y que me han hecho ser quien soy, y que lo agradezco inmensamente. Muy bien, sí, juegan un papel muy protagónico, muy importante en la trilogía. La cuarta pregunta diría, hay como una expresión de contradicción, si no las quisieras comentar. Dices que en un mundo salvaje y ruin, ¿qué significa la frase, el único honor es estar vivos? Justamente eso, en un mundo donde viva la ley del más fuerte, donde los poderosos son dueños y señores de las vidas de los otros, estar vivo es el principio para la transformación, para el cambio, para la revolución. La creación de comunidades a partir de poder enfrentarse a todo esto es vital. Es una alegoría sobre las rebeliones necesarias e importantes frente al status quo, frente a lo establecido, frente a lo dado por hecho. Creo que de eso se trata, Mundo sin Dioses. Son estos personajes que buscan su destino, pero, bueno, necesitan estar vivos para poder operar. Claro, y morir con dignidad, como comentan algunos de ellos, ¿no?, en el tercer libro. El segundo libro, La razón y la ira, tiene en su título otra vez dos conceptos antagónicos, ¿no? ¿Cómo logras conjugar en el texto estos conceptos? Antagónicos pero complementarios. Sin razón hay ira. Por lo tanto, la razón tiene que imponerse frente a la ira. Cuando hablo de razón, ¿de qué hablo? Hablo de justicia, hablo de igualdad, hablo de libertad. O sea, y la ira nubla las mentes y las cabezas, los ojos y las acciones de muchos. Por lo tanto, frente a la ira, impongo la razón, incluso la razón científica, la razón de la prueba-error, la razón del conocimiento, la razón de los libros y la lectura y todo aquello que nos convierte en quienes somos como piedra fundacional para la creación de una nueva civilización basada en la inteligencia, en el conocimiento, en la cultura. Muchas gracias, Benito. Aquí una pregunta que dirigiríamos a los jóvenes. Mencionaste Trons hace rato como una apología paralela que te inspira también a la época en donde sitúas. Sabemos que eres un entusiasta promotor de la lectura. Es por ello que en La razón y la ira, uno de los personajes centrales es nombrado bibliotecario de Sognum.
En información nacional, indígenas mexicanos se vacunan contra COVID-19 en zona bajo asedio del narco, luego de caminar hasta 4 horas desde sus comunidades asediadas por narcotraficantes. Indígenas Wijarica de la tercera edad fueron vacunados contra el COVID-19 en una apartada región del Estado de México. Así lo da a conocer la agencia de noticias AFP TV. Vacunación contra COVID-19 en una apartada región indígena en el este de México. Cientos de personas de la tercera edad de la etnia wixárika fueron vacunadas el viernes con el inmunizante chino de CanSino Biologics, que requiere una sola dosis. Hubo una plática muy cercana con autoridades tradicionales, principalmente esclareciendo dudas relacionadas al laboratorio, a la dosis, a los efectos adversos, a los beneficios, pero afortunadamente hubo una aceptación de ella. Duele un poco en el lugar donde te vacunan, como cualquier vacuna, un poco de dolor de cabeza. Las brigadas de salud arribaron al pueblo de Nueva Colonia en el estado de Jalisco, en la Sierra Madre Occidental, acompañados de militares de la Guardia Nacional. Gente que incluso para llegar aquí tiene que caminar de 3 a 5 horas. Y hablando de adultos mayores, pues todavía un poco más, ¿no? La región vive bajo el asedio de cárteles que se disputan el control de rutas para el tráfico de drogas en los límites del estado de Jalisco, Zacatecas y Durango. Según habitantes, el área es clave porque ofrece muchas rutas de escape ante posibles operativos de las autoridades. El cártel Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa suelen colocar retenes en las vías de acceso. Debido a los problemas de seguridad, no había sido posible enviar trabajadores sanitarios a la zona desde febrero. Durante ese tiempo, personal de salud perteneciente al pueblo wixárika atendió los casos de emergencia. Una segunda jornada de inmunización fue programada para el próximo 26 de abril. Según un balance oficial actualizado hasta el 18 de marzo, la pandemia se había cobrado la vida de 2.600 indígenas mexicanos, especialmente con edades comprendidas entre 60 y 74 años. A ello se suman más de 17.800 casos confirmados de coronavirus en esta comunidad. Orientará el servicio público a las necesidades de la gente. Se eliminarán los organismos que simulan atender a la población. Sus funciones regresarán a las secretarías de Estado y se generarán ahorros por miles de millones de pesos en altos salarios. 2. Así lo mencionó en conferencia de prensa el presidente Andrés Manuel López Obrador. Además, no defienden al pueblo, no están para servir al pueblo. Todo esto lo crearon para llevar a cabo el saqueo del periodo neoliberal. ¿El INE también estaría contemplado en este? ¿El INE? En esta reforma, sí, administrativa. Pues miren lo que hicieron. ¿Es el electoral que me menciona? ¿El sí, electoral? Claro.
pero además costosísimo. Es el órgano electoral más costoso en el mundo. Y el colmo es que no es para hacer valer la democracia, sino para que no haya democracia. Pues solo que seamos masoquistas. ¿Cómo se va a permitir eso? Antes, con el régimen autoritario, antidemocrático, corrupto, pues se necesitaba para hacer los fraudes, para que quedaran los mismos, para que siguiera el saqueo. Pues por eso ganan muchísimo. El presidente del INE debe estar ganando como 200 mil pesos mensuales. Además, sería bueno que rindieran cuentas. ¿Cómo manejan ahí el presupuesto? Un día vamos aquí a mostrar, porque la gente no lo sabe, de cuánto es el presupuesto del INE y de los partidos. Porque la mitad es para los partidos y la otra mitad es para el INE. Los consejeros del INE ganan el doble de lo que yo gano. Y trabajamos igual. Bueno, y en el caso de volver a estos organismos, a las secretarías de Estado, este instituto electoral, ¿a qué secretaría o de qué secretaría dependería? No. ¿Cómo sería? Tiene que ser autónomo verdaderamente, pero es que ahora no lo es. Y podría estar en el Poder Judicial. Poder autónomo, independiente, con gente íntegra, honesta. Quédate en casa. Gobierno de México. Información internacional. Estampida durante peregrinación, uno de los peores desastres de Israel. El evento más multitudinario en Israel desde el inicio de la pandemia de COVID-19 se convirtió el viernes en una pesadilla por una gigantesca estampida que dejó más de 40 personas muertas durante una peregrinación judía ortodoxa en el norte del país. Así lo dio a conocer la agencia de noticias AFP TV. Tragedia durante una peregrinación judía ortodoxa en el monte Merón, al norte de Israel. Decenas de personas murieron y unas 150 resultaron heridas. Acabamos de tratar uno de los peores desastres de Israel, el terrible desastre de personas que vinieron a celebrar Lag BaOmer y Rabbi Shimon Bar Yochai y lamentablemente fueron literalmente aplastadas hasta la muerte. Muchas personas resultaron lastimadas, heridas y muertas aquí. Y los voluntarios que están aquí atrás han sido reunidos para una evaluación inmediata. Hay una unidad de psicotrauma por la exposición a imágenes muy difíciles. Imágenes que no se veían en Israel desde los peores días de la ola terrorista de inicios de los 2000. Antes de la tragedia, una densa multitud recorría pasillos y salas bailando y cantando.
rezando y encendiendo velas y hogueras. La peregrinación celebra la festividad judía del Lagba Omer y fue el mayor acto público en el país desde que comenzó la pandemia. Se estima que decenas de miles de personas participaban de la celebración en la noche del jueves, cuando se produjo una estampida. Según testigos, la tragedia se desató cuando la policía cerró la rampa de salida de una de las hogueras. La policía llegó y decidió que la rampa interfería con el orden, así que la cerraron. Entonces llegó más y más gente desde dentro, desde los costados, llegó mucha gente y la policía no los dejaba salir. Así que la gente empezó a apretarse unos contra otros y luego a aplastarse mutuamente, y la policía no abrió hasta que se rompió y la multitud fue arrastrada. Docenas de personas fueron aplastadas de esta manera. El comandante de la policía de la región norte, Shimon Lavi, dijo a los periodistas que asume la responsabilidad del desastre. El gobierno decretó un día de luto nacional el domingo. Vetar la compra de la vacuna rusa Sputnik. La Agencia Reguladora Sanitaria de Brasil, Anvisa, defendió el jueves su decisión de rehusar la importación de la vacuna Sputnik V, alegando que se basó en información del propio desarrollador ruso que amenazó con demandarla por difamación. Así lo da a conocer la agencia de noticias AFP TV. La Agencia Reguladora Sanitaria de Brasil, Anvisa, defendió el jueves su decisión de rehusar la importación de la vacuna Sputnik V. El problema se centra en un vector de adenovirus, un patógeno que causa una enfermedad respiratoria leve, pero que en las vacunas debería estar modificado para impedir su replicación. Este porta las instrucciones de ADN del coronavirus a fin de entrenar al sistema humano en caso de que se encuentre con el virus real. El área técnica de Anvisa aseguró que identificó diversas incertidumbres en relación a la seguridad y eficacia del inmunizante. Anvisa fue acusada de mentir, de actuar de manera antiética y de producir noticias falsas sobre la identificación de un adenovirus replicante en documentos que tratan de la vacuna Sputnik V. Después de la declaración, el Instituto Gamaleya, fabricante de la Sputnik V, reiteró que su vacuna no contiene el virus replicante y habían anunciado por Twitter la presentación de una demanda judicial por difamación contra Anvisa por difundir información falsa e incorrecta. Pese a la polémica, la agencia brasileña aseguró que la Sputnik V aún puede ser autorizada en Brasil mediante la entrega de más información. Y es un retrato temporal. Él puede ser modificado. Es un retrato temporal, se puede modificar. No cerramos la puerta a absolutamente nada. Estos datos presentados pueden revisarse, corregirse y reformularse, pero la decisión del regulador es el retrato del momento. Y en ese momento, de ese lunes, no pudimos aprobarla, lo que nos entristeció mucho. No nos fue posible aprobar lo que nos dio grande tristeza. El pedido de importación de la vacuna rusa había sido hecho por gobernadores del Nordeste, preocupados por la falta de inmunizantes. La Sputnik V está siendo utilizada en numerosos países, pero hasta ahora no ha sido aprobada por la Agencia Europea de Medicamentos, EMA, ni por la Administración Federal de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos.
despido de su noticiero local Puerto Informativo del Sur. Y los esperamos el próximo lunes con más información.